Jensen, sería de agradecer que les dijeras a tus soplones que usaran medios más convencionales de ponerse en contacto contigo. ¿De qué me estás hablando, Pritchard? He encontrado un mensaje clavado en tu puerta. Jojo, callejón de Bagley Avenue, Ezequiel. ¡Qué crítico! Cerca de nuestra sede. Echaré un vistazo. Es nuestro territorio, ni lo intentes. ¿Cómo crees que voy a salir de allí? Tranquila, nena. Iré para recogerte. Veo que recibiste mi mensaje, cabrón. Sanders, te arriesgas mucho reuniéndonos tan cerca de la sede de Sharif. Igual que tú, considerando que fuiste el que me dejó escapar. Pero no pienso quedarme mucho por aquí. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué quiere? Hice un poco de limpieza después de lo de la planta. Y he encontrado información sobre ese cabrón ciberchipado que nos utilizó a mi hermano y a mí. El chino se dejó una agenda de bolsillo. No dice para quién trabajaba, pero tiene códigos de acceso, nombres y mierda así. ¿Y por qué me la da? Quizá porque no me gusta deberte una. O quizá porque has de enviar una serpiente a matar a otra. Cógela o déjala, imbécil. En todo caso, deuda pagada. ¿Sabes que Polly vuelve a meterse? Sí, ¿y qué? Va a acabar matándose con esa mierda. Ya, ¿y qué te esperabas? Mira a tu alrededor. ¿Para qué iba a querer vivir? Si ese tarado quiere meterse algo por la nariz, además del olor a meados y basura, me alegro por él. Tío, te has colado y no te digo más. Te has colado. ¿Qué se te ofrece, Francis? Ya sabes por qué te estoy llamando. ¿Por esa transmisión que está burlando toda nuestra seguridad? Es lo que abre una puerta trasera en nuestra red. Nadie estará a salvo hasta que encuentres la antena que la envía y la desactives. ¿Por ti?
lo que sea. Este es el sitio, tío. Tenemos que concentrarnos. Algo va mal. ¡Sabía! Me gustaría saber es de dónde saca Da Silva toda su mercancía. No lo sé, de un irlandés, creo. ¿Ya está? ¿Qué diablos? ¿Hay alguien por...? Tío. ¿No había tele por cable? ¿Por qué solamente recibo las noticias de Pycus? Es lo único que se ve desde que ese tipo de pureza subió al tejado y manipuló la antena. ¿El amigo de Sanders? ¿Dejaste?
de subir al helipuerto? Dijo que veríamos porno. ¿Y tú te lo creíste? Eres un puto imbécil. Acceso concedido. ¿Sigue abierta esa puerta trasera? No, buen trabajo. Frank ha informado de que todo está bien. Es hora de encontrar a los bastardos que nos atacaron. Farida, ¿me escuchas? A la escucha, jefe. Jensen, ¿me recibes? Alto y claro. Quédate cerca de la antena. Pritchard me ha enviado las coordenadas. Ahora mismo paso a recogerte. Señor Jensen, su limusina ha llegado. ¿Listo para partir? Sí, vamos. Genial. Aeropuerto de Detroit. Aquí Bravo Echo Echo 008 de Sarif Industries. Proseguimos.
Pritchard, ¿tienes ya las coordenadas de esa fábrica? Solo he podido identificar una zona aproximada, Jensen. Echa un vistazo por si hay algo fuera de lo normal. Yo seguiré vigilando la frecuencia, a ver si detecto alguna actividad. Saca esta mierda de mi vista o te la meto por el culo. Hay un tío con un visor vigilando el bar. Levantes la cabeza. ¿Qué me dices, tío? ¿Quieres comprar juguetes nuevos? Puedo hacerte un buen precio. Me vendría bien un poco de material. ¿Qué me ofreces? Joder, tío. Tengo de lo bueno lo mejor. Echa un ojo. ¿Qué necesitas? Buena idea. Aquí tienes, hijo. ¿Algo más? Me vendría bien más munición. Buena idea. Aquí tienes, hijo. ¿Algo más? No, ya voy servido. Gracias por la oferta. Buen rollo, hijo. Paz. Y vigila tu espalda. Y tenía que haber asegurado el depósito, pero alguien llegó al cuerpo antes que nosotros. Aún podemos hacerlo. Dar con ese tipo. Es demasiado tarde. Hay que hacer limpieza. Pero, ¿qué pasa con el holandés? No quiero cabos sueltos. Daré el aviso. Malik, ponte a cubierto, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están aquí, los que mataron a Megan y a su equipo. Joder. Voy a entrar. Menuda putada, ¿eh? No veas por el joven, voy a poner rabo entre las piernas. Son órdenes. Además, nos íbamos a marchar de todos modos. Solo nos va. ¡Joder, puta! ¡Necesitamos!
Richard, ponme con Sharif. Puede que tengamos un problema. ¡Fabuloso! Un momento. Adam, dime algo. Esta fábrica, el origen de la señal del hacker, está llena de símbolos de la FEMA. Creo que es una especie de centro de detención. ¿La FEMA? Eso es imposible. La mitad de nuestros contratos son estatales. Lo sé. Pero los soldados que nos atacaron están aquí. Y por lo que veo, tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante. Tengo que hacer unas llamadas. Averigua quién da las órdenes y avísame cuando lo sepas. Acceso concedido.
todo está en su sitio. ¡Atacándome! ¡Dando seco! Acceso concedido. Jensen, detecto actividad en la frecuencia que monitorizaba. Creo que estos tíos van a levantar el campo. Sí, eso mismo me estaba pareciendo a mí. ¿Sabes quién dirige el cotarro? Utilizan una especie de código. Pero por lo que he podido entender, el que da las órdenes está un nivel por debajo de ti. Bien hecho, Pritchard. Lo encontraré. Mira por dónde. Se ha colado un Fiskor. Debe de ser el mismo que me jodió la operación en el depósito. ¡Deshazte de él, Barret! Ah, será un verdadero placer. Este Fiskor tiene algo que preguntarte. Tu líder, ese que te ha llamado Barret. ¿Quién es? ¿Por qué os envía la FEMA contra Sarif Industries? ¿La FEMA? ¿Crees que a la FEMA le importan una mierda los secretos de una triste corporación de biotecnología? Tenéis peores enemigos. ¿Ah, sí? ¿Cómo quién? ¿Quién? Ve a Shanghai, a los jardines de Hensha.
En el ático. Diles. Diles. Diles que Barret te ha enviado al infierno. Estoy bien. Ponme con Sharif. Primero tengo que sacarte de ahí. Voy a posarme. Ve al punto de recogida. Sí, volvamos a Sharif Industries. Ya iba siendo hora. Ponte el cinturón y agárrate. Me encantaría, Francis. Pero antes debo informar a Sharif. Sí, podrías hacerlo. O podrías Todo el mundo en alerta máxima. No solo tenemos que proteger a Taggart de los antiaumentos. ¿Un campo de prisioneros oculto en Highland Park? ¿No estarás hablando en serio? Pues eso es lo que quiero. Oyó a Frank cuando se lo contaba Dave. Claro, conocía a Dave. Disculpen. Señor Jensen, ¿no es así? Señor, ¿llega tarde a la cena benéfica? Seré breve, Isaías. Esperaba poder toparme con usted, señor Jensen. Bill Taggart. Fundador del Frente por la Humanidad. Sé quién es. Sí, sí, supongo que lo sabe. Como jefe de seguridad de David Sharif, imagino que tiene un expediente muy completo sobre mí. Pero le garantizo que estoy desolado por lo ocurrido. ¿En serio? No apoyo lo que usted y su compañía le están haciendo a la humanidad. Lo considero extremadamente peligroso. Pero la abolición de las tecnologías de aumento humano solo puede conseguirse por medios legales. Lo tendré bien presente. Este es su primer día después del accidente ocurrido hace 6 meses, ¿me equivoco? Señor, debemos irnos. Aquello no fue ningún accidente. Ah, error mío. Pero afrontar un segundo incidente tan pronto ha debido de resultarle muy duro. Imagino que le habrá despertado muchos recuerdos traumáticos.
Le agradezco su interés, señor Taggart, pero no ha sido nada del otro mundo. Soy psicólogo, señor Jensen. Distingo a los que se escudan con palabras. La carne acaba sanando, pero la mente no siempre es tan resistente. Quizá le convenga tenerlo presente. Y ahora, si es tan amable de disculparme... Tengo una pregunta para usted, señor Taggart. ¿Qué es lo que espera conseguir al presentarse hoy aquí? Pues yo diría que es evidente, ¿no? Su compañía ha sufrido un cruel ataque. Hay que poner fin a la violencia y al derramamiento de sangre. Pero eso no ocurrirá hasta que se produzca un acuerdo entre hombres sabios y comprensivos. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, señor Jensen. Esta tecnología de mejoras amenaza con cambiar el curso de la evolución humana, con redefinir el propio concepto de humanidad. ¿Cree que los gobiernos pueden implementarla sin regulación? El progreso es imparable, señor Taggart. Puede ser, pero no podemos permitirnos el lujo de sentarnos a observar cómo ocurre. No cuando disponemos de capacidad, voluntad colectiva y previsión para influir en él. Comprendo. Muchas gracias por ilustrarme. Para eso estoy. Por mucho que me cueste admitirlo, necesito tu ayuda. La señal que desconectaste en territorio Boller llevaba casi un año transmitiéndose. ¿Me estás diciendo que alguien ajeno a esta compañía ha tenido acceso a nuestra red desde antes del primer ataque? Ya había detectado intrusiones antes, pero nunca habían conseguido entrar. No sé quién ha diseñado este algoritmo, pero es bueno. Muy bueno. ¿Se lo has dicho a Salif? Verás, pasa una cosa. Hubo tantas intrusiones porque existe una puerta trasera en nuestro sistema de seguridad de la que no tenía constancia. Y el grupo de Sanders la usó para entrar en la fábrica. Llevo 7 años trabajando aquí, Jensen, y es la primera vez que veo esta ruta de acceso concreta. David Sharif la creó específicamente para eludir el cortafuegos. Está ocultando algo, y creo que deberías averiguar de qué se trata. ¿Por qué yo? Porque hasta donde yo sé, Sharif creó ese acceso. Y lo usó para transmitir una gran cantidad de datos poco después de que tu ex le sugiriese que te contratara. Jefe, debemos hablar. ¿Ocurre algo malo? No estoy seguro. ¿Configuró un acceso privado para saltarse el firewall de la compañía justo antes de mi llegada? ¿El qué? Pritchard dice que alguien lo usa para acceder a nuestros sistemas desde antes del primer ataque. Las medidas de seguridad que él y yo pusimos no los han detenido porque ni siquiera sabíamos que había un agujero. Ah, comprendo. Pero Frank ya lo ha arreglado, ¿no? Ahora sí. Pero se pregunta por qué no lo mencionó. Frank es un paranoico, Adam. Ya lo sabes. ¿Acaso uno no puede despistarse de vez en cuando? Transmitió un montón de datos por esa puerta, jefe. Y justo antes de que me fichara. Puede que Pritchard sea un paranoico, pero... confieso que a mí también me intriga. Sí, como buen expolicía que eres. Pero lo importante es que habéis encontrado el agujero y lo habéis tapado. Ahora estamos blindados. Y la información que descubriste en esa instalación de la FEMA puede que realmente nos ayude a dar con esos tipos.
Así que céntrate en lo que es importante. Eso quiero, créame. Quiero capturar a esa gente tanto como usted. Pero esa brecha es responsable de todas las crisis de seguridad que hemos tenido, incluida la de hoy. Si quiere que los detenga, debo saber a qué datos han tenido acceso. Tiene razón, tiene razón. Perdona si parezco esquivo. Pero hay algo que no estás entendiendo. Los negocios son como la guerra. Sin un campo de batalla claro ni reglas que aseguren la honradez enemiga. En esta compañía, yo soy el comandante en jefe y he de estar preparado para todo. Y voy a hacer lo que sea para asegurarme de que realmente estoy preparado. Te contraté porque necesitaba un general en quien confiar. Uno que sepa obedecer órdenes. Creo que he demostrado mi valía. Y la única razón por la que me preocupa ese agujero ahora es porque pueden haber accedido a los datos que envió por él. Quienes nos atacaron los podrían haber rastreado y robado. Podrían averiguar cómo hacernos daño con ellos. No te estaba criticando, Adam. Pero has hecho una buena observación. ¿Tu preocupación por los datos que se pudieron filtrar? No será un problema mientras sigamos trabajando juntos, en equipo. Esto es cuanto he intentado hacer aquí. Encontrar a las personas más cualificadas que he podido y juntarlas para que se complementaran entre sí. Megan lo comprendía. Por ello sugirió que te contratara en primer lugar. Para ayudar a esta pequeña familia nuestra a sobrevivir. Con el debido respeto, señor, intento hacer mi trabajo. El trabajo para el que me contrató, por el que me ha hecho volver esta noche. Pero creo que se está entrometiendo. Especialmente cuando saca a Megan en esto. ¡Ay, Dios! ¡Cálmate, Adam! No es necesario ponerse a la defensiva. Eso no le hará bien a nadie. ¡En serio! Los datos que transmití no van a hacernos ningún daño. Era una especie de rutina, información básica con la que necesitaba familiarizarme tras una discusión que tuve con Megan una noche. Es el tipo de cosas que estoy mirando siempre y que, si alguien le ha echado mano, no sabrá qué hacer con ella. No pasará nada. De verdad. Créeme. Nada me gustaría más que confiar en usted. Pero la confianza de ser recíproca y el modo en que está llevando esta conversación hasta ahora me hace pensar que usted es quien no confía en mí. ¿Por qué, jefe? ¿Qué es lo que le da miedo decirme? Adam, claro que confío en ti, hijo. Y no es que tenga miedo de decirte la verdad. No es eso. Sinceramente, lo que temo es que la interpretes mal. Muy bien. Escucha. La verdad es que creé un canal de datos confidenciales para un detective privado para que pudiera comprobar cierta información sobre la gente. Posibles nuevos reclutas, como tú. ¿Qué dice? Tuve que hacerlo. Eras persona dudosa, ¿recuerdas? Te habían expulsado de los SWAT. Megan creía en ti, pero tenía que asegurarme. Oye, no quiero que esto se interponga entre nosotros. Mira, te enviaré los archivos. Podrás ver tú mismo lo que descubrió. Pero, Adam, mejor que estés seguro. ¿Por qué? ¿Qué insinúa? Que a veces el pasado debería seguir en el pasado. Cuando veas esos datos, ya no habrá vuelta atrás. Cuando estés listo, ven a verme enseguida. Hemos de hablar de nuestro siguiente paso. Toma, esto es para ti. Un pasaporte corporativo con tus datos biométricos. He programado una rutina de encubrimiento que te permitirá entrar en la isla de Hensha sin incidentes. ¿Me está mandando a China? ¿Qué pasa con la FEMA? La FEMA no tiene nada que ver con esto, créeme. Tendremos más suerte en China. ¿Cómo puede decir eso? He visto al cabrón que mató a Megan sacando a sus hombres de esas instalaciones. Dejé el cadáver de uno de ellos en un almacén subterráneo. Eso ya lo sé, Adam. Frank lo estaba supervisando todo. Por eso también sé que antes de morir, ese hombre te dio una dirección de China. Quiero que la investigues. Eso no tiene ningún sentido. Mira, Adam. Están atacando a la compañía por un motivo.
¿Y tú crees que tiene algo que ver con el tifón o con cualquier otro proyecto militar de alto secreto del que no te he hablado? Se me había pasado por la cabeza. Pues no es así. El proyecto en el que trabajaban Megan y su equipo antes de morir consistía en redefinir el concepto de humanidad. Esta compañía, Sarif Industries, se disponía a conducir a la humanidad a la siguiente fase de su desarrollo, la evolución controlada. ¿Entiendes el pánico que puede llegar a suscitar esto? Claro. También entiendo los beneficios que pueden generar. Adam, no me dedico a esto por dinero. Pero tienes razón. Hay mucha gente ahí fuera que no comparte mi altruismo. ¿Cómo quiénes? Espero que puedas hallar la respuesta a esa pregunta en China. Venga, en marcha. Farida espera en el helicóptero. Hola, Jensen. El jefe me avisó de que venías. Hensha te va a encantar. ¿Has estado allí? Solía vivir allí. Me pasé 3, quizá 4 años trabajando en el nivel superior. Y casi todas las noches de juerga en los barrios bajos. ¿Ya estás listo? Creía que lo estaba. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, Malik? ¿Te refieres al vuelo o a la juerga de luego? Tranquilo. Llegaremos antes de que te des cuenta. Sube. Sube.